¿Por qué no pasó esto? Elton John, Freddie Mercury y Rod Stewart alguna vez consideraron formar una banda. 18 de enero de 2019 por Alejandra Torales. Pocos son los supergrupos que a simples mortales nos ha tocado presenciar en vivo o de menos escuchar a través de un disco. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un proyecto de un calibre inigualable no se lleva a cabo y nos enteramos muchos años después? Pues bueno, te frustras. Especialmente cuando te enteras que pudiste haber escuchado el resultado de una reunión entre Elton John, Freddie Mercury y Rod Stewart. Dado el éxito que ha tenido Bohemian Rhapsody tras ganar un Golden Globe a Mejor Película de Drama, la categoría más importante de estos premios, y luego de haberse convertido en la biopic más taquillera de la historia. Un amigo cercano a Freddie, reveló que él alguna vez consideró formar una banda con Rod y Elton. ¿Te lo imaginas? El amigo que dio a conocer esta noticia fue el cineasta Rudy Dalasal, el cual, además de dirigir el que sería el último vídeo de Queen con Freddie, This Are the Days of Our Lives, también formó una gran amistad con el vocalista de la banda británica. A partir de esto es que de manera asidua asistía a las fiestas de Mercury en su casa ubicada en Kensington, y dice que en una de ellas surgió la loca y poco probable idea de formar un supergrupo con Elton John y Rod Stewart. Él era el ama de casa más grande e increíble que te pudieras imaginar, comentó Dalasal al New York Post. Freddie me invitaba a sus funciones privadas muy a menudo, y en una fiesta, entre los invitados estaban Rod Stewart y Elton John. Recuerdo que tiraban mucha mierda a otros artistas y entre ellos mismos. Creo que a Rod se le ocurrió la idea de formar una banda llamada No sé. Asimismo, el director de cine comentó que esta idea anteriormente había sido comentada a Rod Stewart en su autobiografía, en la que explicó cómo inicialmente se había pensado hacer una reunión en Los Ángeles. Queen rentó una casa en Bel Air, la, durante un tiempo y Elton y yo pasamos una larga noche ahí con Freddie Mercury. Un dulce y gracioso hombre que adoraba y que discutía la posibilidad de que los tres formáramos un supergrupo, se lee en parte de la autógrafa de Stewart. ¿Te imaginas una banda integrada por Freddie Mercury, Rod Stewart y Elton John? Una superbanda que pudo ser real. Comentarios Freddie Mercury, Rod Stewart, Elton John. Después del gran éxito de la película Bohemian Rhapsody protagonizada por Rami Malek, muchas han sido las historias que han salido a la luz sobre Freddie Mercury. Ahora, el cineasta Rudy Dalasal, quien fue gran amigo de Mercury, aseguró que el líder de Queen consideró formar un supergrupo junto a Rod Stewart y Elton John. Freddie me invitaba a sus funciones privadas a menudo y, en una cena, los invitados incluían a Rod Stewart y Elton John. Recuerdo que había muchas quejas sobre otros artistas y sobre ellos mismos. Dalasal fue uno de los grandes cercanos de Mercury en los 90. Asistía a las fiestas del músico en su casa y llegó a filmar This Are the Days of Our Lives de Queen en 1991. Te hubiera gustado escuchar a esta banda. Desde el estreno de la exitosa película Bohemian Rhapsody, varios han sido los detalles ocultos sobre la vida de Freddie Mercury que han salido a la luz. Ahora el cineasta australiano Rudy Dalasal, íntimo amigo del fallecido líder de Queen, reveló en una entrevista dos historias secretas del artista. Dalasal también sacó a la luz las últimas palabras de Mercury, las que le dijo a su asistente antes de fallecer. Uno de sus asistentes me dijo que Freddie veía mis videos y I'm going slightly mad y This Are the Days of Our Lives todo el tiempo. Dijo Dalasal entre lágrimas. Incluso estando muy enfermo, él contaba, Mercury era entusiasta, ponlo de nuevo, ponlo otra vez, pedía. La última noche de Mercury era más o menos conocida y mítica.
el cantante dejó en herencia medio millón de libras esterlinas a su cocinero Joe Fanelli y quiso despedirse de sus amigos con un banquete en su casa. Fanelli les preparó sopa de verduras, costillas de cerdo con salsa barbacoa y pastel de manzana, todo regado con champán francés y vodka helado. Mercury no pudo comer.